Señor Director General, señor Decano, Subdirector General, Vicedecana, señores registradores, señoras y señores. Esta es la segunda vez eh, que tengo ocasión como Ministro de Justicia de participar en un acto que es solemne de jura o promesa del cargo de registrador. Es un acto sin duda inolvidable para todos vosotros, todos los que pertenecemos a cuerpos del Estado. Recordamos aquel día. En el que nos incorporamos efectivamente después de una larga trayectoria al ejercicio de nuestras funciones, y es un acto que marcará también la forma de ejercicio de esa nueva responsabilidad que a partir de hoy asumís. Es sin duda un momento de recuerdo y de gratitud, y aquí se ha dicho, y yo creo que hay que remarcarlo. En primer lugar, gratitud a quienes han acompañado en este esfuerzo. Es un esfuerzo sin duda extraordinario. Que es muy difícil, por no decir imposible, hacerlo solo en la vida. Y son muchos los que, a nuestro alrededor, de nuestra familia, de la gente que nos acompaña, con su sacrificio, supliéndonos o cediendo aquello que nosotros teníamos que haber hecho, han conseguido, han hecho posible que vosotros hayáis coronado con éxito las difíciles pruebas de ingreso en la oposición. Por eso quiero también felicitar a vuestras familias, no solamente por el orgullo legítimo, que sienten de todos vosotros, sino porque ellas mismas forman parte del éxito y vosotros sabéis que sin su concurso, sin su ayuda, sin su cercanía, sin su complicidad, esta tarea hubiese sido infinitamente más difícil. También quiero acordarme del Tribunal de Oposiciones, de aquellos que han tenido la difícil tarea de juzgaros. Yo tuve la mala fortuna de estar en el Tribunal de Oposiciones de la promoción siguiente a la mía en la que yo ingresé lo cual sin duda fue un grave error, pero aprendí muchísimo en ese tribunal de oposiciones porque es una mirada distinta la que se tiene cuando se está uno al otro lado del estrado. Y el tribunal tiene que hacer una selección en beneficio de la propia sociedad y es una selección en la que jamás entra nadie que no se lo merezca, pero que muchas veces quedan fuera gente que sí lo merece. Por eso creo que es una magnífica noticia la que ha anunciado el director general relativo a la próxima convocatoria, porque es fundamental la existencia de un cuerpo de opositores. Eso es lo que garantizará que todos vosotros y aquellos que después de vosotros vengan, cuando ingresen en el cuerpo, tendrán una formación consolidada, prolongada en el tiempo y, por lo tanto, estarán en perfectas aptitudes para desempeñar directamente sus funciones. Esa es la razón por la que hemos procurado que el trámite de vuestra posesión sea lo más rápido posible. No me refiero a a esta escenografía que habéis montado formidable de iros cambiando de asiento cada uno a la hora de recoger los diplomas sino que me refiero a que mañana mismo mañana mismo se firmará el concurso con vuestras vacantes y en breve se publicará el boletín oficial del estado es sin duda el final de un proceso es una recompensa justa a un esfuerzo formidable y os puedo asegurar que la sociedad con vosotros y desde luego el Gobierno se siente enormemente satisfecho de que a partir de hoy os incorporéis a ese ejercicio de la función pública. Pero cuando se habla de opositores se habla solamente del esfuerzo. Y a mí me gusta recordar que son dos las características fundamentales del opositor. Por un lado el esfuerzo, la constancia, la perseverancia. Pero por otro lado también la capacidad de asunción de riesgo. El sistema de oposiciones ha sido permanentemente criticado y merece todas las críticas recibidas, alguna más pero sin duda es el mejor de todos los posibles y no se ha encontrado ninguno de acceso a la función pública que supere en cuanto a la selección del mérito y la capacidad que el sistema de oposiciones. Pero supone asumir un riesgo. El riesgo de que pese a la preparación, pese al esfuerzo, pese a la constancia, pese al tiempo de dedicado, una mala fortuna, un fallo de memoria o una flaqueza en cuanto a la fortaleza necesaria para enfrentarse a un tribunal puede dejarte fuera de una forma injusta. Y creo que esa capacidad que tenéis vosotros de haber asumido un riesgo en vuestra vida, de haberoslo jugado todo a una situación que habéis sido capaces de dominar, os define tanto y también como haber sido capaces de mantener prolongado en el tiempo ese esfuerzo para alcanzar esos conocimientos. Creo que todos os acordáis de los compañeros que os han acompañado en la preparación, que se han quedado de momento... ...en una situación de expectativa y que les animaréis y les ayudaréis a que pronto sean compañeros vuestros... ...y desde luego el Ministerio haremos lo que esté en nuestra mano para proceder a esas convocatorias. Os decía que os incorporáis al servicio público. Esto es muy importante recordarlo. Muchas veces se olvida, y eso os pasa a vosotros y le pasa también al cuerpo hermano de los notarios... ...se olvida el carácter de funcionario público que tenéis los registradores como tienen los notarios en España... Muchas veces la opinión pública, incluso los propios medios de comunicación, cualificados y solventes, eh, protestan cuando desde el Gobierno se anuncia, por ejemplo, la encomienda de tareas de, de función pública, de servicio público, al cuerpo de registradores. Y creo que es muy importante el que reivindiquéis esa condición. Poco importa cuál sea el sistema retributivo. Lo que importa es que estáis al servicio de la sociedad, que estáis al servicio de España. Y no son. Palabras grandilocuentes, sino que es la asunción de un compromiso y la asunción también de una obligación. Un funcionario público se debe a la sociedad, se debe, por supuesto, como se os ha recordado a la ley, por encima de cualquier consideración, pero se debe al interés público. Y no debéis de olvidar jamás esa responsabilidad, porque eso es lo que os hará acreedores de la confianza, no solamente de aquellos que acudan a, al registro. Como consecuencia de la necesidad de una actuación profesional vuestra, sino de todos los ciudadanos que sabrán que tienen en el cuerpo de registradores una garantía de la seguridad jurídica y lo que es lo mismo, por lo tanto, una garantía de la seguridad y de la prosperidad de vuestro propio país. Quiero deciros también que cuando hace un año en un acto semejante a este, el decano pues hizo una oferta generosa de participar en nuevos proyectos el Gobierno, concretamente este ministro de la Justicia, lo asumió. Lo asumió además con entusiasmo, porque pensé que el cuerpo de registradores podía dar más todavía de lo que permanentemente daba a la sociedad. Y hemos tenido algunos ejemplos de los que debemos estar orgullosos y otros de los que, sin embargo, no hemos podido coronar. Debemos estar orgullosos a ese ejemplo de colaboración entre el Ministerio y el colegio de registradores y los registradores y todos el personal que trabaja en los registros con el proceso para agilizar los trámites de concesión de nacionalidad. Teníamos un desafío inmenso. Nos encontramos al llegar al ministerio pues miles de expedientes de nacionalidad que no teníamos capacidad nosotros para resolver con nuestro cuerpo de funcionarios y que no estábamos naturalmente capacitados para ampliar la plantilla. Como consecuencia de ese convenio, entre todos hemos conseguido resolver cerca de 500.000 expedientes de nacionalidad por residencia que, como os digo, acumulaban retrasos de varios años. Y detrás de cada expediente de nacionalidad había cientos de miles de personas, de familias, de ilusiones, que no comprendían por qué la Administración no daba respuesta a un derecho legítimo. Cuyo trámite hacía imposible su ejercicio. Gracias a esa magnífica colaboración, hoy esto es una realidad. También el Ministerio de Justicia recogió el guante cuando se le ofreció la posibilidad de colaboración en nuevos espacios que hasta la fecha venían siendo desempeñados por otros funcionarios, por otros servidores de la Administración, a los que, sin embargo, no tenía mucho sentido, puesto que tienen reservada, me refiero a los jueces, la función jurisdiccional, el encargo de esas tareas. Ahí lo hicimos desde un criterio de confianza y desde un criterio de exigencia. Y quiero deciros con toda sinceridad que el hecho de que en un momento determinado los registradores hubiesen entendido que no estaban preparados, capacitados o adecuados para asumir esas funciones no significa en modo alguno una renuncia por parte del Ministerio a seguir convenciendo al cuerpo de registradores que es más. Y es mejor lo que puede hacer para servir a la sociedad. Y que vivimos unos tiempos en los que no le tenemos que tener miedo a ninguno. A asumir nuevos retos, nuevos desafíos y nuevas obligaciones. Aunque esas obligaciones signifiquen muchas veces un esfuerzo suplementario y un sacrificio suplementario. Pero que asumir. Esas responsabilidades constituyen sin duda una garantía de consolidación del cuerpo, una garantía de consolidación de la función registral y una garantía, por tanto, de futuro del de trabajo que vosotros realizáis. Sois a partir de ahora miembros de este cuerpo y, por lo tanto, protagonistas directos del mismo y quiero deciros que tendréis siempre al Ministerio un interlocutor que ayudará en todo lo que en su mano esté, pero que también buscará siempre la colaboración y la extensión de esa colaboración hasta los propios límites que vosotros podéis marcar en cuanto a la excelencia que debe marcar siempre vuestro trabajo. Termino. Quiero terminar reiterando unas palabras de ánimo, de especial afecto y de especial puesta a disposición a todos vosotros, a todos los registradores. Sé que vais a poner vuestro mejor empeño en resolver todas las encomiendas que os hagan como funcionarios públicos que son. Vosotros sabéis que nada genera más satisfacción el resultado del esfuerzo, que el resultado del trabajo bien hecho, y os invito a que en esa superación diaria, en esa formación continua, a la que hacía referencia el director general, en esa necesidad de permanecer siempre estudiando, actualizando vuestros conocimientos, en ese recordar que tenéis que devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad os ha dado, de las oportunidades que habéis tenido, sin duda, como consecuencia de vuestro talento y sin duda, como consecuencia de vuestro esfuerzo, pero sin duda también como consecuencia del entorno familiar que os ha permitido estar hoy ocupando uno de los puestos cumbres de toda la Administración del Estado y, por lo tanto, uno de los puestos máximos de toda la sociedad. Estoy convencido que de vuestra responsabilidad, de vuestra generosidad y de vuestro compromiso nacerá ese servicio público, esa devolución a la sociedad y que estaremos todos profundamente orgullosos de que hoy os incorporéis a esa función pública. Enhorabuena a todos y muchísimas gracias.